Hola, un saludo especial a todos los que se conectan a través de nuestro Facebook e Instituto de la Familia-Universidad de la Sabana. Bienvenidos a esta cátedra de familia, la cátedra de familia del mes de abril del 2020. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá. Es la segunda cátedra de familia que desarrollamos bajo este formato. La diferencia es que en esta ocasión ustedes sí nos están pudiendo ver a través de nuestro Facebook, a través de las redes sociales. Y bueno, ya cuando pasemos y superemos en conjunto como sociedad y unidos toda esta situación, pues podremos ya regresar y hacer la transmisión tal y como están acostumbrados, que en su momento es con el apoyo del Centro de Producción Multimedial de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Esta transmisión también la pueden ver a través de la plataforma de Unisabana Medios, www.unisabanamedios.com, quienes son también nuestros aliados estratégicos para que esta cátedra de familia tenga la mayor difusión posible. ¿Y por qué queremos que esta especialmente tenga un amplio cubrimiento? Por una razón fundamental. Hace ya más de un mes y medio desde cuando el gobierno nacional decretó que todos debíamos aislarnos, estar en nuestros hogares, y eso implicó la suspensión de las actividades escolares, pues los padres de familia y los colegios nos vimos inmersos en una situación que podríamos denominar en este momento compleja. ¿Y por qué lo es? Lo primero es que de un momento a otro, los colegios, ya sean públicos o privados, tuvieron que asumir la virtualidad como la base de su proceso académico para la transmisión de los contenidos, para no detenerse y verse obligados a tal vez suspender el año escolar o el bimestre o algo. Entonces tuvieron que irse a lo virtual. Y eso implicó muchísimas cosas que ya vamos a evaluar con nuestros expertos, si de alguna manera se está haciendo bien, si a lo mejor hay algunos vacíos, qué es lo que ha pasado desde la perspectiva de los colegios. Pero en el caso de los padres de familia, pues hemos visto también un panorama y los medios de comunicación nos han mostrado un panorama que no es para nada alentador. Hoy están existiendo muchos choques entre los padres de familia y los colegios, no solamente por un tema de los costos, sino también que porque sienten que el colegio le entregó toda la responsabilidad de la educación a los padres de familia y simplemente el colegio está subiendo unos contenidos a unas plataformas. Entonces, así como los colegios se vieron de un momento a otro en la necesidad y en la obligación de continuar con su actividad académica utilizando diferentes plataformas virtuales, los padres de familia nos volvimos casi como en esa especie de un tercer tutor o un tutor de nuestros hijos en casa. Por eso, para poder mirar cómo la educación desde casa, que es muy diferente al método o al sistema de homeschooling, cómo la educación desde casa, que es lo que estamos viviendo en este momento, debe ser un espacio de crecimiento, creatividad y vida familiar. De este momento podemos aprender muchísimas cosas. Por eso, quiero darle la bienvenida a nuestros expertos de hoy. Y sí que son expertos en el tema. Primero quiero darle la bienvenida al doctor Gian Paolo Di Martis. Aquí lo tengo, Gian Paolo Di Martis, quien es miembro del Consejo Directivo del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana desde el año 2016. Es gerente además en Colombia de Grupo Link, que es una empresa que es experta en procesos de transformación digital. Además, el doctor Gian Paolo es politólogo y especialista en negocios internacionales de la Universidad de los Andes y además es docente, es profesor, es académico de diferentes universidades, entre ellas la Universidad de La Sabana. Él está en compañía de su esposa, la doctora Luz Azuero, quien desde el año 2000 lideró el proceso de educación en casa y ha sido miembro de diversos grupos de familia en apoyo a esta metodología. También ha trabajado en diversos temas de formación, incluyendo la dirección de varios jardines infantiles. Es editora de contenidos para varios medios de comunicación, además es politóloga de la Universidad de los Andes. Tanto el doctor Gian Paolo como su esposa Luz los hemos invitado porque son un matrimonio que, además de su experiencia y su bagaje académico y profesional, son un matrimonio padres de tres hijos que desde muy pequeños
están trabajando toda la educación de sus hijos en casa. Entonces nos van a dar unos aportes muy interesantes. Gian Paolo y Luz, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra de familia. Hola Juan Camilo, nada, un placer estaros acompañando acá y un saludo a todas las personas que nos están oyendo desde sus casas. Un abrazo, sí, estamos muy ¿Sí me contentos están de... escuchando? Sí, 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 sí. te Ah, oímos muy bueno, bien. listo, perfecto. También nos acompaña, tenemos una invitada que estuvimos detrás de ella mucho tiempo para nuestras cátedras de familia, pero a veces también su agenda no lo permitía, pero hoy tenemos la oportunidad también de contar con la doctora Rosa Julia Guzmán, quien es doctora en educación de la Universidad de Nova, postdoctorada en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad Católica de Sao Paulo, magíster en desarrollo educativo y social, además de psicóloga educativa de la Universidad de La Sabana. Es actualmente la directora del doctorado en educación de la Universidad de La Sabana, profesora, investigadora, académica, escritora, sobre todo el tema de lectura, escritura, infancia, desarrollo del pensamiento, formación de educadores, miembro del grupo de investigación, educación y educadores, consultora y experta nacional e internacional con experiencia en el aula de más de 30 años. Profesora Rosa Julia, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es todo un honor estar con ustedes y espero que tengamos un encuentro muy productivo con todos nuestros oyentes y con mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias, Rosa Julia. También nos acompaña, y yo tratando acá un poco de dilucidar, en la parte superior izquierda de su pantalla, creería yo, de lente, nos acompaña Margarita María Delgado, quien es administradora de instituciones de servicio, especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Actualmente está cursando el programa Experto en Educación Familiar. Lleva más de 17 años trabajando en la universidad, de los cuales los últimos 9 ha estado en el Instituto de la Familia y desde el año 2018 tiene a su cargo la dirección de programas de familia del Instituto de la Familia. Está casada hace 17 años con el doctor Samuel y además es padre de María Paulina, Sara y Margarita Rosa. Margarita María, bienvenida a esta cátedra de familia. Muchas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias a todos los que están ahorita, a nuestros seguidores en Facebook. Y nada, este espacio para que podamos aportar muchas cosas desde el Instituto de la Familia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Hoy, como que ha venido rodando un poco en la mente de nosotros los padres de familia y en términos, digamos, generales de la sociedad, y es que hoy pareciera que hemos migrado a la plataforma o el sistema de homeschooling, y es el nombre que hemos como adoptado para denominar la educación que estamos ejerciendo desde casa, ¿no? La relación que tiene este tema. Por eso quiero comenzar con usted, doctora Rosa Julia. Lo que estamos haciendo hoy día de haber pasado las instalaciones del colegio a esta educación basada en la virtualidad, ¿lo podríamos definir como homeschooling? De ninguna manera. De hecho, en el ámbito educativo, lo que estamos viviendo actualmente se conoce como enseñanza remota de emergencia. Como su nombre lo indica, es una enseñanza que se hace remotamente y nos pasó por una situación de emergencia a raíz de la contingencia que estamos viviendo en este momento. Tampoco es educación virtual, tampoco es enseñanza a distancia y mucho menos homeschooling. Son conceptos completamente diferentes. Esta enseñanza remota de emergencia nos cogió a todos de sorpresa. Y eso es lo que ha implicado, lo que ha implicado es que los profesores, haciendo uso de sus mejores capacidades, echando mano de los mejores recursos, hagan lo que puedan.
porque no estábamos preparados para esto. La enseñanza que en este momento se está impartiendo nunca fue pensada para hacerla remotamente, fue pensada para hacerla frontalmente en el aula, estaba preparada de esa manera, los currículos estaban diseñados para ello, las estrategias didácticas pensadas también para el aula, y eso es lo que ha hecho en buena medida que en este momento estemos viviendo una situación difícil todos. A los papás nos ha tocado muy duro, a los profesores el triple. Creo que en este momento tiende a estabilizarse un poquito, más que a estabilizarse, a suavizarse, porque al principio fue un montón de tareas que se enviaron a los estudiantes, estaban abrumados los estudiantes, los papás, los profesores corrigiendo. Creo que la situación ha ido moderándose un poco. Muy bien. Entonces, por lo visto, yo estaba utilizando también los términos que no eran, porque usted nos aclara muy bien que es educación remota de emergencia, ¿verdad? Ese sería sí. Como el título adecuado a lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y usted nos así dice, es. Nos menciona que no, para nada lo debemos entender como un homeschooling. Por eso quiero remitirme a Gianpaolo, para que nos diga desde la experiencia de una familia que ha trabajado el tema de homeschooling, ¿qué podríamos entender entonces, ya sabiendo que esto que estamos viviendo no es homeschooling? Efectivamente, ¿qué es homeschooling? Lo primero es que estoy de acuerdo con lo manifestado por la doctora Rosa Julia, digamos de una precisión en los términos. Creo que ese modelo de educación remota de emergencia también lo podríamos llamar como telecolegio. Que realmente es algo muy distinto de la educación en casa o del homeschool. Realmente hay muchas maneras de aprender y dentro del homeschool también hay muchas vertientes porque están desde los papás que llevan la metodología y el pensum del colegio a casa hasta familias que hacen procesos de desescolarización, que es como onschooling, como se utiliza el término, digamos, popularmente en inglés. En el caso nuestro, la experiencia que nosotros tuvimos desde el año 2000 fue un proceso de desescolarización, digamos, donde los niños, de acuerdo con sus intereses, o nuestros hijos, de acuerdo con sus intereses, básicamente iban aprendiendo y les íbamos ofreciendo diferentes metodologías para aproximarse al conocimiento. Hoy en día, concuerdo que esto, de que este cambio por el COVID ha puesto un reto muy complejo para las familias y ha supuesto un reto muy grande también para los colegios, las universidades, y para los profesores, digamos, de tener que adaptarse muy rápidamente a un modelo de educación a distancia para el cual seguramente no estaban preparados y que ha generado un estrés muy grande. Muchas familias nos han llamado y nos han pedido de alguna manera que los acompañemos contándoles nuestra experiencia, pero de alguna manera sí es muy distinto la metodología de educación en casa, porque hoy en día los niños tienen que seguir, digamos, el horario que el colegio impone y de alguna medida eso implica que no pueden seguir un proceso tradicional de homeschool. Muy bien, Gianpaolo también menciona algo que es muy importante y es que efectivamente los padres de familia, y lo hablo también desde esta, la experiencia personal, nos ha implicado muchísimo tiempo. En algún momento casi que uno con desespero mira el tema y dice, no, esto es imposible. Recuerdo que en el caso de una de mis hijas me dijo, papi, una tarea de fracciones, y yo, ¿fracciones? ¿What? Hace más de 30 años yo no tengo nada que ver con fracciones, y menos ahora bajo el método Singapur y todos estos métodos en los cuales eso. Y claro, también he caído muchísimo, y eso fue también con la conversación que tuve con un par de rectores y unos responsables de temas curriculares y académicos de unos colegios en Bogotá, en esa zona del norte de Bogotá y en Colombia, que también un poco los padres de familia empezamos a meter muchísimo la mano buscando que nuestros hijos hicieran las cosas perfecto. Es decir, casi que la tarea la estábamos haciendo nosotros. Por eso hoy quiero irme con Margarita María para preguntarle este punto. ¿Hasta dónde debemos ser los padres protagonistas e implicarnos en esa educación de los hijos? Sí, mira, ahorita ese protagonismo, esa implicación de los papás en la educación de sus hijos cobra mucha vigencia. Yo quisiera recordarles el papel de la familia como ámbito fundamental para la educación. Recordemos que es en la familia donde el niño aprende a querer, aprende a ser querido, aprende a dar, a recibir, es decir, a compartir.
también en la familia se siente la seguridad de ser aceptado, ¿no? De ser querido tal y como es, como una persona única, irrepetible. También en la familia, pues, se ama, como lo dije, incondicionalmente, a pesar de las carencias. Y en esto, carencias se han visto, pues, como se han amplificado. Entonces, debemos mostrarle a nuestros hijos que y deben tener claro que se desaprueba sus faltas, no lo que son ellos. Se les ama tal cual y como son, ¿no? Y teniendo en cuenta este papel fundamental de la familia, pues el educar en la familia es preparar a los hijos para que ellos encuentren la verdad, el bien, que puedan desarrollarse en todas sus dimensiones, la física, la afectiva, la intelectual, en fin, pues para que tengan señorío de su propia vida y que pues, finalmente sean felices, ¿no? También recordarles que educar a los hijos es un arte, dicen los expertos, es un arte y es una ciencia. Un arte, pues porque como arte no existe una regla fija, ¿no? Se educa, cada caso es cada caso diferente, pero también como ciencia, porque pues es necesario que conozcamos cómo funciona la familia, que la estudiemos, que le dediquemos tiempo, y es nuestra responsabilidad como padres que sea una tarea continua y que nos demanda pues tiempo, y que sea un perfeccionamiento como diario, ¿no? Y aquí, pues, digamos, está el Instituto de la Familia, obviamente, para apoyarlos en esto. Y por último es que cuando falta esa educación familiar, pues hay también carencias en el desarrollo, ¿no? Digamos que como es donde se nos enseña a amar y donde somos amados tal y como somos, como dice Carlos Cardona en la ética de quehacer educativo, nos resistimos a ser educados porque no nos quieren. Entonces, aquí cobra mucha relevancia que educar es amar. Muy bien, Margarita. María, muchísimas gracias. Antes de pasar y hacerle una pregunta a Luz, porque claro, previamente a que estemos desarrollando esta cátedra, obviamente conversamos y llegamos a puntos comunes y hay unos puntos muy específicos que estoy seguro que ustedes, quienes están conectados, les va a encantar que Luz nos va a entregar ahorita a partir de lo que le va a preguntar. Hay unas personas, hay algunos que están teniendo problemas con la conexión. Tengan en cuenta que el internet nos está fallando a todos. Entonces nos toca aquí tener un poquito de paciencia si de pronto se entrecorta un poquito, si se pone un poquito lento. Bueno, a todos nos pasa, a todos nos está sucediendo, pero bueno, hace parte del juego. Eso más bien disfrutémoslo y que nos lleve más bien a ser, digamos, muy pacientes con este tema. Luz, Margarita, María hablaba de la importancia de los padres de familia dentro de este proceso. Y el proceso educativo, y tal vez lo enfocó en dos puntos. Uno, el derecho y el deber y el principio natural que tenemos los padres de familia de educar a nuestros hijos, ¿correcto? De darles lo mejor entendiendo que todo es basado en el amor y la buena voluntad, pero también, digamos, abordó la perspectiva de que evidentemente ni somos los padres seres perfectos, ni nuestros hijos son seres perfectos, mucho menos para el tema educativo. Y lo quiero remitir un poco a lo que mencioné en el tema de que si a mí mi hijo me dice hay que hacer un círculo y él lo hace chueco, pues yo lo corrijo y con el compás hago uno para que se saque el 5, ¿correcto? Ahora, desde la experiencia de ustedes, en el sentido de que han vivido la educación de sus hijos desde casa, ¿cómo podemos los padres de familia aprovechar este momento? ¿Qué competencias se pueden estar desarrollando en esta educación, digamos, remota de emergencia? Claro, Juan Camilo, mira, hay una cosa muy importante que me parece a mí y es que tenemos que hacer una autorreflexión muy fuerte en estos momentos y darnos cuenta de que nuestra cabeza está sistematizada y de pronto con unos parámetros que no son los adecuados para educar. Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención porque muchas mamás me han llamado a decirme, yo no tengo la vocación de ser mamá. Pues no, ya la tienes, ya eres mamá. De pronto, claro, una mamá no es una profesora, o a lo mejor sí lo es, pero si no lo es, que no se afane y no tenga preocupación, porque nada hay más bonito que el proceso de aprendizaje de cada ser humano.
cada uno aprende muy diferente al otro y cada uno es un mundo por descubrir. Y tú lo has dicho, estamos en un camino y hay que gozarnos el camino. Ahora que hablabas del internet, ¿no? De que gocémonos esto, pues es como proponer ese sentido muy positivo de cada hijo, más que como tener nosotros como esa angustia de que tiene que ser como nosotros pensamos y como nosotros pensamos que es el éxito. Es más conocer y darnos ese permiso de conocer a cada uno, de no violentar su proceso educativo, que es lo que está sucediendo y que sucede en muchas partes, cada vez menos, gracias a Dios, de, por ejemplo, ponerle una carita feliz sobre una pintura que el niño ha hecho. Es algo, digamos, que a veces sucede, no siempre, gracias a Dios. Entonces, sí me parece que tenemos que pensar que este momento es un reto maravilloso para conocer nuestros hijos, para no juzgarlos y para, hay una persona que nos gusta mucho, se llama John Holt, es una persona que murió en el año 85, que además perteneció al gremio del profesorado y se dio cuenta que los niños, lo que hay que hacer con ellos es como lo que hace alguien que va a buscar a alguien que se pierde en el bosque. ¿De dónde fue su última, ¿no? su última señal? Y desde ahí empezamos a buscarlo, a ver dónde fue que se nos perdió el niño. Entonces me parece que eso es absolutamente válido para este momento, no pensar que somos profesores y mucho menos como imponerles o decirles o trazarle lo que para nosotros es perfecto, porque cada proceso es único, irrepetible y es válido. Y si nosotros, digamos, le estamos presentando a los profesores un trabajo hecho por nosotros, primero los profesores se dan cuenta y lo deberían calificar mal, ¿no? No ha aprobado. Y segundo, pues le quitamos mucha dignidad al trabajo del niño, que es muy importante con todo lo que tenga visualmente, digamos, y siempre hay un porqué de sus trabajos. Acabas de utilizar un término que a mí me estremeció y fue al meter mano, y voy a decirlo de manera muy coloquial, al meter nosotros mano en las actividades que nuestros hijos tienen que desarrollar, estamos quitándole o eliminándole dignidad a ese trabajo que ellos están haciendo. Me acaba de estremecer eso mucho. Porque uno obviamente trata como padre de familia de hacerlo para bien, o sea, pensando que es para bien del hijo, ¿correcto? Va a sacar buena nota, ¿cierto? Pero acabas de decir que tal vez eso agrede de alguna manera esa autonomía, es no confiar en esas capacidades. Y ahí es donde quiero hablar también, preguntarle a Rosa Julia por este tema. Esto no, digamos, no hay que verlo desde la perspectiva de que si los colegios lo están haciendo bien o mal, digo, porque es que el camino fácil es decir, uy, lo están haciendo mal, y yo creo que primero sería injusto, no podemos generalizar, cada situación de cada colegio es particular, lo mismo que de cada familia, pero creo que los colegios sí han tratado de asumir con la mejor voluntad del mundo, de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a sus recursos también, no solamente infraestructura, sino pues económicos, y todo esto, este proceso. Desde su perspectiva, ¿cuál es en este momento tal vez, digamos, las falencias o los vacíos que pueden existir desde nosotros, los padres de familia, para entender esta situación y para, como dice Luz, no restarle autonomía y dignidad a la capacidad del proceso educativo de nuestros hijos? Bueno, me parece una pregunta bien interesante, porque ahí tendríamos que tomar en cuenta tres actores del proceso. Primero, los papás, que son educadores, pero no profesores necesariamente, aunque algunos tenemos los dos roles, pero no es el caso de la mayoría de los papás. Los papás tienen la función de educar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Luz, en el sentido de que debemos formar a nuestros hijos como personas de bien, a enseñarlos a que se acepten y se quieran como son. Igualmente nosotros aceptarlos y quererlos como son, en fin. El rol del profesor es enseñar. Entonces, si el profesor debe enseñar, necesita sí o sí ver exactamente qué es lo que puede hacer el niño.
La función pedagógica de una tarea es conocer qué nivel de desempeño tiene un niño con respecto a una tarea específica. Si al profesor le llega una tarea perfecta, lo más probable es que, como dice Luz, se dé cuenta, pero podría ser que no se dé cuenta y hacemos perder del camino tanto al profesor como al niño porque la tarea como una posibilidad, entre otras muchas, de evaluar lo que está haciendo el niño le debe servir al profesor para preparar las siguientes clases. Eso quiere decir, si los niños todavía no pueden hacer X o Y, yo necesito volver a trabajar sobre X o Y hasta que lleguen al nivel de dominio que yo espero. Entonces, no solamente le estamos restando dignidad al trabajo del niño, sino que le estamos ocultando información valiosísima a los profesores. Entonces, yo siempre decía a los papás, ese. Muy buen punto. Sí, a los papás con quienes, a los papás de los niños pequeños con quienes yo trabajaba, yo siempre les decía, miren, papás, con todo cariño y con todo respeto, les digo, por favor, no se metan. Ustedes dedíquense a querer al niño, a consentirlo, a corregirlo. Yo respondo por lo que tengo que enseñar en mi aula. Y eso hacía que los papás también estuvieran más tranquilos, por consiguiente, ejercieran menos presión sobre los niños y los niños también estaban más tranquilos entendiendo que el aprendizaje es algo que se da paso a paso, que no se puede anticipar, se puede enriquecer, pero no anticipar, y que cada uno es cada uno y a cada uno se le valora por lo que hace, por lo que puede y se le quiere también por lo que todavía no puede. Porque si no, no necesitaríamos profesores. Muy bien. Y entre eso, tú y yo quedaríamos sin trabajo. Entonces, papás, por favor, entendamos que los profesores cumplen un papel, digamos, fundamental. Antes de ir con Gian Paolo, quiero tratar de complementar lo que Rosa Julia acaba de mencionar con Margarita María, y es que Margarita María, el instituto tiene un servicio de asesoría personal y familiar dirigido por la doctora Lina Cuña, donde trabaja el tema también o recibe también familias, padres de familia, pues que tienen dificultades en la educación de sus hijos. Y no solamente me refiero a la que es la educación del padre hacia los hijos, la madre hacia los hijos, sino también en el proceso educativo. Es que es vago, es que no estudia, es que es perezoso, es que no lee, se la pasa viendo YouTube y este tipo de cosas. Cuando una persona, una familia, unos padres de familia piden a gritos, digamos, este tema, ¿qué es lo primero? Rosa Julia nos dio como unas pautas, pero ¿qué es lo que debemos reconocer nosotros en nuestros hijos para que por fin los padres entendamos y como dijo Rosa Julia, no nos metamos a afectar su proceso educativo, su relación con su maestro, su vida académica, con sus pros y sus contras, sus triunfos y si podríamos llamar sus derrotas en el sentido que a veces una evaluación no sale bien y bueno, no salió bien, pero ahí que debo aprender? ¿Qué es lo que nos falta a los padres de familia? Para mí, Juan Camilo. Primero Margarita y voy contigo, Gian Paolo. Gracias. Bueno, volviendo a la familia como ese agente básico de formación, digamos, del autoconcepto y el desarrollo de los niños, es importante, y esta es una oportunidad de oro, como lo mencionaba ahorita Luz, una oportunidad de oro donde estamos con nuestros hijos, y qué mejor momento para conocerlos, ¿no? Conocer en qué edad, en qué etapa del desarrollo psicoafectivo se encuentran, qué valores o qué virtudes podemos ir enfatizando o que ellos pueden ir adquiriendo primordialmente pues a través del ejemplo, ¿no? Del ejemplo que nosotros les podamos estar dando. Entonces, como esa repetición de actos, de hábitos buenos, pueden llegar a, digamos, a convertirse en virtudes y como lo dice David Isaacs, pues la familia, que es una escuela de virtudes humanas. Entonces, si nosotros conocemos bien a nuestros hijos, por ejemplo, si están en la primera infancia, donde podemos, obviamente a través del ejemplo, pero a través de pedirles cosas, digamos que en esta etapa es importante, por ejemplo, educar en la obediencia. Entonces,
cómo podemos encomendarles encargos pequeños, como ordena los juguetes, pásale esto al papá, llévale esto a la mamá. Esto es importante y aprovechar estos momentos para formar en eso. En la edad escolar, ¿qué podemos, promover? La generosidad, ¿no? Que si algún compañerito tiene dificultades con su tema de tareas, con la conexión, bueno, ¿cómo le podemos ayudar? Pues ahorita la generosidad también la podemos llevar a cabo ayudando a algún vecino, algún familiar, algún amigo que esté pasando una dificultad en estos momentos. Y por qué no, a pesar de nuestros cansancios, de nuestras tareas diarias que tenemos aquí 24 horas, pues hacer un esfuerzo extraordinario pues para estar como accesibles a los niños, ¿no? Y estar con ellos. Entonces, por ejemplo, la solidaridad en la adolescencia, que es una etapa, por ejemplo, que exige que los padres, de nosotros los padres, amor, exigencia y también mucha paciencia. En esta etapa, pues, consolidamos como esa semilla que sembramos en las etapas anteriores. Entonces, la amistad, importante promover aquí, llamar a los amigos en sus cumpleaños, en estos momentos también, en lo que se requiera, que ellos vean que nosotros también tenemos amigos, compañeros de trabajo, que los apoyamos. Y importante la alegría, ¿no? También promover ese buen humor. Ahí se nos cortó un poquito Margarita María, mientras... Ya, listo. Te nos cortas a veces un poquito, pero bueno. Ya, muy bien. Gianpaolo, Margarita María nos dio una serie como de... Sí, no, finalmente entonces pues listo, promover este... Dale. La alegría entonces, el buen humor como un ingrediente que facilita el trato en la familia... y en general pues en las relaciones interpersonales, entonces ver un programa de televisión divertido en familia, también sacarle a todo este tema que está ahorita pasando, a las cosas que veamos tristes o algo desagradable, pues mirar cómo le podemos sacar lo positivo. Entonces es aprovechar y conocer las etapas de nuestros hijos para poderle inculcar y que puedan sacar adelante y estos hábitos buenos, volverlos pues obviamente virtudes. Muy bien, Margarita María, muchísimas gracias. Ya ahora sí voy a ir con Gianpaolo, porque ya Margarita nos dio como, nos enlistó algunas, digamos, de las, esas competencias, denominémoslas como blandas, que se pueden estar, digamos, desarrollando en este momento, pero seguramente desde su experiencia, yo lo mencionaba en la presentación, ustedes son un matrimonio que decidieron, desde que sus hijos eran muy pequeños, pues que iban a trabajar todo el tema, desde sí un sistema de homeschooling. Sin embargo, yo quiero es como mirarlo desde la perspectiva es cómo este tema, que llamémoslo a distancia, con el perdón de Rosa Julia, llamémoslo a distancia para utilizar un término más, como más del que estamos trabajando los padres de familia, si desarrolla realmente unas competencias, si es posible y si podemos estar tranquilos los padres de familia de que en este mes y medio que llevamos en educación, a distancia de manera, ¿cómo fue que lo mencionaste, Rosa Julia? Dijimos, en el ámbito educativo decimos enseñanza remota de emergencia. En este momento de enseñanza remota de emergencia, si es posible desarrollar competencias, si están nuestros hijos efectivamente aprendiendo o evidentemente tenemos que aceptar que no es igual que en el aula. ¿Qué tienes, Gianpaolo, para decirnos? Pues, Juan Camilo, yo creo que lo más importante en este momento no es aprender historia o geografía o ciencias. Yo creo que la vida nos ha dado una oportunidad para adaptarnos y creo que tú hacías referencia al tema de las habilidades blandas y me parece que son más importantes que la educación tradicional en este momento. Creo que lo que nuestros hijos tienen que aprender es adaptarse, a ser resilientes, a Margarita María decía el tema de las virtudes, a colaborar. Creo que hay un momento único para las familias de conocernos. Creo que a veces pasamos 18 años con nuestros hijos y no sabemos cómo son, no sabemos cómo aprenden, no sabemos cuáles son sus gustos, cuáles son sus ritmos.
Y yo creo que este momento es difícil, a pesar de que, digamos, nosotros tuvimos un entrenamiento previo porque hicimos homeschool durante muchos años y nuestros hijos, digamos, el mayor ya está en la universidad, y digamos, ya están saliendo de la adolescencia nuestros tres hijos. También ha sido difícil para ellos porque no tienen el fin de semana como ruta de escape para hacer deporte, para hacer otra serie de cosas. Y de esa manera, pues es una presión fuerte para las familias que además están atravesando muchas situaciones económicas complejas. Entonces, yo creo que se nos ha abierto una oportunidad, por ejemplo, para el diálogo franco con nuestros hijos sobre la plata, para el diálogo sobre temas que realmente van muchísimo más allá que aprender historia, biografía, geografía, ciencias, como lo estaba diciendo anteriormente. Y yo creo que eso es una, porque probablemente no vamos a tener otro espacio en nuestras vidas para poder compartir y conocernos de una muchísima mejor manera. Eso es un poquito como el punto de vista que veo sobre la pregunta que me haces. Muy bien. Sigo invitando a quienes están conectados a nuestro Facebook y quienes están siguiendo la transmisión también a través de unisabanamedios.com, que es el sistema de medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, para que hagan sus preguntas, para que nos sigan enviando preguntas. Y aquí hay una pregunta, doctora Rosa Julia, lo escribe Blanca, y es la siguiente. Nosotros podríamos hablar muy bien del tema, de acompañarlos y este tipo de cosas, pero digamos que una de las preocupaciones que tienen los padres de familia o que menciona ella es el tema pues, de los tiempos, ¿correcto? Que digamos casi que hace una queja en el sentido que casi que las actividades están diseñadas es para que el papá esté ahí o la mamá estén ahí permanentemente y ella tiene que trabajar. En esa experiencia de emergencia, realmente, ¿qué debe poner el colegio y qué debe poner realmente los padres de familia? Para que no entremos tampoco en un debate que a mí, digamos, personalmente me parece un poco oportunista, y es que, ¿cómo así que me van a cobrar lo mismo si ahora yo soy el profesor y este tipo de cosas? Me parece que esos son debates en los cuales deberíamos entrar y enfocarnos. ¿Qué le respondería usted a nuestra participante? Bueno, una pregunta bien interesante, porque los desarrollos educativos en las instituciones son muy disímiles. No pasa lo mismo en todos los colegios por muchísimas razones. Pero me parece que es muy importante que los papás tomen en cuenta, primero, que los profesores están haciendo su mayor esfuerzo por lograr que los niños aprendan lo que ellos se han previsto. Y aquí hay una, diríamos, como una especie de trampa que nos impone el sistema educativo tradicional, porque como muy bien lo dice Gian Paolo, lo más importante que uno aprende en la vida es a vivir. Y aprender a vivir implica reconocer las oportunidades y las limitaciones que nos da cada situación de vida. En este momento, en esta situación de vida que tenemos, hemos aprendido, por ejemplo, que los papás también tienen un trabajo muy fuerte que hacer, que en esos ratos en que los niños no los están viendo, los papás no están descansando. Los papás tienen también un trabajo que hacer, y el no hacerlo tiene implicaciones económicas que, como lo señalaba muy bien Gian Paolo, abren una oportunidad muy interesante de tratar ese tema con los niños. En términos de resultados, ¿qué le corresponde al profesor? El profesor, desafortunadamente, por la trampa que mencionaba anteriormente, tiene que dar cuenta de una serie de contenidos en un momento determinado, y eso suele ser muy artificial, porque no todos los niños aprenden al mismo tiempo, y el hecho de que un niño haga parte de un grado no implica necesariamente que tenga la madurez que se requiere para lo que se impuso de una manera no caprichosa, pero sí en cierta forma arbitraria para ese grado. De la misma manera sucede que hay niños que sobrepasan los objetivos que se propuso la profesora para ese año y quedan también como fuera de base. Entonces, la profesora tiene que dar cuenta de esos resultados, nos guste o no nos guste. ¿Yo qué recomendaría a los profesores? A los padres de familia. Miren, con toda tranquilidad, dejen que los niños trabajen solos. Si nosotros estamos corriendo a auxiliarlos para que alcancen con las 29 tareas diarias,
El profesor nunca se va a enterar de que eso es excesivo. Tranquilamente comuniquémonos con los profesores y digamos, de las 7 tareas, mi hijo alcanzó a hacer 5. Le costó mucho trabajo hacer A, B o C. Me pidió ayuda para terminar el trabajo porque llegó hasta acá, pero aquello no lo pudo hacer. Es el momento en que tenemos que tener una comunicación más franca, directa y respetuosa, por supuesto, de lado y lado. Esta situación de emergencia nos invita a hablar cada vez que necesitemos con sinceridad. No le ocultemos información al profesor, no le hagamos creer al niño que es incapaz. Hablemos, los profesores están dispuestos a oír porque esa es parte de nuestro trabajo, esa comunicación permanente con los papás. Muy bien, me sentí regañado. Ay, no era mi intención. en el sentido que sí, sí. O sea, aquí hay que hacer también un mea culpa. Yo creo que los padres de familia también debemos aquí hacer una reflexión, un alto. Y decir, yo miraba, mientras Rosa Julia hablaba, miraba a Luz que asentía y como que tomaba nota. Quisiera escucharte respecto a esto, o sea, desde tu experiencia, además mamá de 3 hijos que han desarrollado, digamos, una educación así, llamémoslo, desde casa, ¿qué nos cuentas? O sea, ¿tú cómo lo ves además con esa sensibilidad de mujer, no? Mamá, sí. Bueno, pues lo primero es contarles que yo soy una amante profunda del aprendizaje natural, ¿no? Que es ese aprendizaje que no se da durante todo el año constantemente, sino que lo que noté en mis hijos es que se da por rachas, y por rachas supremamente intensas. Entonces, hay un niño que arranca a leer a las 9 de la noche y a las 4 de la mañana sigue leyendo ese libro que descubrió, y uno como padre lo que tiende a hacer es, ¿qué hubo? Ya toca dormirse. Pues claro, como mis hijos no van al colegio, pues no toca dormirse. Entonces aprovechaba profundamente esas rachas de aprendizaje en cuanto a miles de temas. Lo segundo es que el ambiente en el que se educan los niños es muy importante. En ese orden de ideas, pues lo que a nosotros nos funcionó muy bien fue tener un cuarto de trabajo en el que los niños pudieran tener sus útiles y sus cosas para crear, para hacer proyectos, que es otra de las cosas que a mí me parece que podría ser útil en este momento para los colegios o para los profesores, proponer un proyecto que además venga del niño, porque somos un poquito soberbios pensando que los adultos somos los que educamos al niño, y el niño también educa muchas veces al adulto, y por eso la retroalimentación es tan importante. Por ejemplo, no me parece una coincidencia que nos toque vivir esto después de un conflicto como el que tuvimos en Colombia, en el sentido de que le tenemos mucho susto al conflicto, le tenemos pánico, las mujeres además en casa, o pues no sé si las mujeres y los hombres, le tengo mucho susto a hablar las cosas, a decir, y generalmente en educación, cuando tú verbalizas un problema que tienes, el problema no es tan grande, y las personas sorprendentemente están muy dispuestas a ayudar. Entonces, es un tema maravilloso que es no tener miedo al conflicto de colegio, familia, y segundo, confiar, ¿no? Confiar en el proceso del niño. Mi hijo no fue 18 años al colegio, y hoy en día, pues el que está en la universidad, pues es uno de los primeros de su clase, y eso me hace como dar un aliento a esos papás que piensan que porque están en casa no están aprendiendo. El ser humano aprende siempre, siempre. Entonces, como animarlos mucho a que la tarea no quiere decir, o que no haga la tarea no quiere decir que no esté aprendiendo. Ahora, hay que promover que la haga porque está dentro del sistema, como dice Rosa Julia, y eso hay que respetarlo, ¿no? Y va muy bien. Sobre todo los mayores, me parece que los mayores de 12 años tienen menos problema. Aquí el tema más complicado es como con los menores de 12 para... Sí.
Sí, eso que mencionas. Sí, yo creo que hay como dos etapas, que diría yo, una etapa cuando están de 12, 13 años para arriba, donde hay, digamos, mayor autonomía, digamos, sobre el tema, y otra cosa es el panorama cuando hay niños chiquitos, en donde pues las actividades son como más manuales, se necesita más acompañamiento, incluso desde prender el computador, entrar a la sesión, bueno, una cantidad de cosas que son muy, 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 digamos, poderosas. Quiero retomar algo que con lo cual finalizó Rosa Julia antes de dar paso también a otra pregunta de uno de nuestros participantes. Lo quiero retomar en el sentido de la sinergia que Rosa Julia mencionó entre familia y colegio. Y ahí es donde yo le traslado la pregunta a Margarita María, y perdón si a veces me desplazo así, pero es que es como si yo me moviera dentro de la pantalla, a Margarita María, y es, a ver, acá está la familia y el colegio. ¿O es el colegio y la familia o están al mismo nivel? ¿Cómo debe funcionar esa sinergia, especialmente ahorita? Digo, porque ahorita hay papás peleando contra el colegio, pero van a volver al colegio. Y que uno vuelva con la cara en alto, digo, ¿no? O sea, no vuelva diciendo qué pena, es que hace 2 meses yo estaba histérico y por eso peleé por el Zoom y ese tipo de cosas. Algún día habrá que volver al colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fortalecer esa sinergia? Claro, debemos ser conscientes que, pues bueno, debe haber una nueva participación familia-colegio, pues, siendo los dos agentes educativos pues de mayor influencia, ¿no? Y me parece que en este momento profesores y padres tienen que reafirmar el papel que le corresponde a cada uno. Pues los padres, pues con una mayor implicación en la educación de sus hijos, digamos, a contribuir a la formación de hábitos de trabajo, de actitudes, de valores, como lo refería anteriormente y lo hemos referido. Y en este sentido, la educación familiar, créanme que pues actúa como un factor en la calidad educativa. Es primordial esta educación familiar. Y pues esto merece una preparación y una formación por parte de los padres. Mientras pues que la escuela hace todo lo y proporciona pues como este ambiente para desarrollar conceptos básicos, destrezas necesarias pues para convivir en la sociedad y también pues para desarrollar esas estructuras de pensamiento que como decían Luz y Rosa Julia pues es la que el niño tenga y la que vaya desarrollando según su, pues, su desarrollo, su propio desarrollo, ¿no? Entonces, sí el colegio es importante. Que haya una integración y una conexión más en estos momentos, ¿no? Y el colegio debe conocer y estudiar a la familia y estas necesidades educativas que están surgiendo y las que siempre han existido. Entonces, yo quisiera mencionar seis aspectos importantes para esta integración de los padres que nos habla. Pues sí, para fomentar en los padres desde los colegios, que esto nos lo habla Joyce Epstein, y entonces toma mucha más relevancia en esta situación. Entonces, uno, aprender a ser padres, ¿no? Ayudar a los padres a establecer, pues, como esos entornos familiares adecuados para el aprendizaje. Lo que decía ahorita Luz de bueno, qué hábitos de estudio tienen nuestros hijos, proporcionar un espacio para que lo puedan hacer, saber cómo es el desarrollo cognitivo de mi hijo, ¿no? ¿Qué inteligencia tiene más desarrollada? Si la matemática, si la musical, si la de digamos, idiomas, interpersonal, intrapersonal. Bueno, conocer muy bien y que los padres pues aprendamos a esto. Segundo, mantener lo que decíamos ahorita también y lo quiero recalcar, es mantener una comunicación fluida. Diseñar formas efectivas y ahora en este momento que definir canales de comunicación entre escuela y familia es importantísimo. Tener en cuenta pues que hay tipos de padres ahorita en este momento que son unos como muy expertos digitales y otros analfabetas digitales. Entonces ver cómo yo papá reconocer qué soy y cómo puedo pedir ayuda o cómo puedo yo ayudar a los demás para poder salir adelante en este tema, ¿no? Tercero, ser voluntario, ¿no? Apoyar, ayudar a la escuela, pues en las distintas tareas como acostumbrábamos a hacerlo, ¿no? Entonces, si soy ese padre experto digital, ¿cómo puedo yo, de manera respetuosa, a través de un diálogo asertivo, según mi criterio, apoyar al profesor, ¿sí?
no criticar, no emitir juicios. Recordemos que es el ejemplo, ¿no? Y los niños nos están viendo aquí día a día cómo actuamos, cómo nos desempeñamos en nuestra labor profesional. Entonces es ese llamado a ese profesor de manera respetuosa o por interno, no empezar a criticar. Entonces invitación pues a ese apoyo, ¿no? Cuarto, aprender a ser maestros en casa. Importante pues que el colegio también nos proporcione ideas de cómo guiar esas actividades en los niños para pues mejorar sus habilidades. Entonces quiero remitirme rápidamente e invitarlos a que lean un artículo de un reconocido psicopedagogo italiano, Francesco Tonucci, que nos dice cómo convertir la casa en un laboratorio, ¿no? Cómo sacarle jugo y convertir nuestra casa en una experiencia pedagógica enriquecedora. Entonces, cómo la cocina es un laboratorio de química, cómo el escribir una receta nos ayuda a todo este tema de literatura, cómo una tarea hogareña, en definitiva, conocer cómo funciona el mundo del hogar, lavar la ropa, planchar, coser botones, sí, poner a ellos a que conozcan esta vida hogareña es importantísima para su formación y nos ayuda en el tema pues, académico, ¿no? Fotos, organizar fotos, hacer una historia, un libro, que ellos tengan un diario de esto que está sucediendo. Digamos que la cuarentena es algo sin precedentes, entonces cómo escribir qué es lo que está pasando, qué estoy sintiendo, qué he vivido, pues para futuro poder leerlo, y qué bonito tener esa experiencia escrita. Promover la lectura. Sabemos que en Colombia tenemos una tasa baja de lecturabilidad, entonces bueno, estamos a tiempo de dedicar media hora en casa a leer un libro en familia. Aprovechemos que está la Feria del Libro ahorita, virtual. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar las experiencias en casa, lo que tenemos en casa, y apoyar y fomentar digamos que la academia en nuestros hijos? Y finalmente, participar en los procesos de toma de decisiones en el colegio, ¿no? Seguir participando, ayudar al colegio a reinventarse en todas esas actividades, como lo digo nuevamente, siendo asertivo. Muy bien, acabas de decir también, aquí ha sido una cátedra de términos clave: dignidad, sinergias, creatividad, autonomía, una cantidad de aspectos que me parecen súper interesantes, y además han empezado a llegar una cantidad enorme de preguntas. Algunas las han ido ustedes respondiendo en la medida en que han ido interviniendo. Por ejemplo, nos preguntaba Natalia sobre el tema de la clave para que la educación desde casa pues fuera un proceso exitoso. Va amarrado con la pregunta de Albert Vázquez de cómo distribuir tiempo y espacios para educar desde casa. Creo que Lucy y Gianpaolo lo abordaron en diferentes momentos, pero obviamente, digamos, para que sea exitoso, yo creería, y tal vez Gianpaolo y Luz me pueden asentir con la cabeza, es confiar en que nuestros hijos son capaces. ¿Correcto? Creo que ahí es donde está la clave, que no debe centrarse únicamente que sean exitosos en fracciones, historia del mundo y en escritura, sino también que la clave está en confiar en que también son capaces en desarrollar otro tipo de competencias blandas que en este momento debemos verlos como una oportunidad, que son también la vida familiar, la comunicación, el uso también del tiempo libre. Es que no hacer nada también debe ser parte de las actividades. O sea, mañana creo que no vamos a hacer nada, y eso es válido también, descansar, ¿cierto? O pensar, hacer algo. Andrés nos pregunta que, como estamos inmersos en la civilización de las imágenes, ¿cómo educar hoy a nuestros hijos que no se aprende? Y se la traslado a Rosa Julia: ¿cómo educar a nuestros hijos hoy para que sepan que no se puede aprender nada si no hay esfuerzo? Bueno, esa es creo que una inquietud que tenemos todos los papás y los profesores también. Yo creo que el aprendizaje de cualquier persona en cualquier momento de la vida está muy relacionado con aquello que le implique un reto.
Entonces, creo que ese esfuerzo, digamos que se produce de una manera muy natural cuando la persona se siente retada. Cuando mi voluntad me dice, yo quiero lograr A, B o C, hago un esfuerzo. Entonces, ahí hago un link con lo importante de la motivación. La motivación es algo que, como su nombre lo indica, mueve muchos procesos mentales, sociales, emocionales. Entre otras cosas, la emoción es fuente primordial del aprendizaje. No es gratuito que Margarita nos haya hablado del buen humor, porque se sabe que el buen humor es un dispositivo que favorece mucho el aprendizaje, así como el sentirse acogido. Es a tal punto que nuestro cuerpo produce sustancias que producen ganas de seguir aprendiendo. Entonces, cuando uno encuentra algo que lo reta y que lo motiva, el esfuerzo lo pone uno mismo. No es el esfuerzo que le manda el profesor, no es el del papá, es el de uno que como ser humano quiere crecer en algún sentido. Entonces, yo cambiaría un poco la pregunta y en vez de pensar cómo hago para lograr que aprendan que se requiere esfuerzo para avanzar, es cómo hago yo para encontrar esos tópicos que mueven, que retan a mis hijos o a mis alumnos, dependiendo quién sea. ¿Cómo encuentro esos tópicos que los retan y que los llevan a querer invertir energía y tiempo para esforzarse en lograr superar ese reto? Muy bien. Ya vamos casi cerrando esta cátedra de familia, pero no puedo dejarle pasar 12 preguntas o dos inquietudes que nos han planteado nuestros participantes. La primera es que tenemos que ser muy honestos y hablar estos temas como a veces también en plata blanca, y ese es, a veces se está generando en los hogares por este panorama, no solamente por el aislamiento, por estar, digamos, encerrados, sino por la presión que estamos viviendo en el tema de responder a las actividades del colegio, responder a las actividades laborales, una cantidad de situaciones. Se pueden estar como prendiendo un poco los ánimos en los hogares, se puede llegar a presentar de pronto violencia intrafamiliar y este tipo de situaciones. Es una pregunta que nos han planteado. Nosotros tenemos en el instituto a la doctora María del Carmen Docal, que es experta en violencia intrafamiliar, quien vamos más adelante a colocar en nuestro Facebook y en nuestras redes sociales, digamos, la opinión de ella respecto a cómo manejar este tema dentro de los hogares, producto de la ansiedad que se ha despertado frente a esto. Incluso los niños hoy también pueden mostrar algo de ansiedad porque no están viendo a sus compañeritos, porque tienen tiempos limitados para jugar y este tipo de cosas. Desde la experiencia de unos padres de familia cuyos hijos trabajaron, digamos, estudiaron desde casa, ¿cómo poder manejar adecuadamente esto de que los ánimos no se enciendan, de que los ánimos, de que estar desde casa, sea porque se tomó esa opción o porque sea una situación excepcional o emergente, cómo manejar eso y evitar que los ánimos en casa exploten, Gian Paolo? No, yo creo que hay una frase célebre de educación que dice que no hay niños problemas, sino papás problema. Y en esa medida yo creo que los niños absorben mucho el estado de ánimo de los papás en este proceso. Sé que es fácil decirlo y difícil vivirlo, pero digamos que la tranquilidad y la manera como nosotros enfrentemos desde el punto de vista emocional esta crisis o este momento de aislamiento, pues influye mucho en el comportamiento de ellos. Dicen muy, muy, muy acertadamente que los niños hacen el 10% de lo que uno les dice y el 90% de lo que ven que uno hace. Entonces, yo no le puedo decir a mi hijo que se sienta y lea si me ve pegado al celular todo el día, porque no es algo consecuente. Entonces, mi invitación es un momento difícil, y yo creo que estar tranquilo no significa no expresar las emociones, no es estar perfectamente sonriente y perfecto. Yo creo que los niños tienen que ver que tenemos ansiedad, que tenemos miedo, porque me parece que eso es educarlos en una administración responsable de sus emociones. Pero como lo decía anteriormente, es la oportunidad de poderlo conversar, de tener la tranquilidad de decirle a los niños, tengo miedo de mi
del futuro económico, tengo miedo de que vaya a pasar esto, pero digamos con un buen tono, con Margarita María decía, con sentido del humor, creo que es responsabilidad nuestra la administración de las emociones y nuestros hijos van a responder de una mejor manera, no sé tú cómo lo ves. Sí. Yo lo no, que quería... no, pues, pues esto así, ella, si vieron a Gianpaolo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues en esto también darles buenas noticias. Sé que la universidad está muy encaminada en esto que voy a decir y es, en la educación es prohibido el contacto físico violento. En la educación, en la vida, no es necesario. No es necesario el pellizco, no es necesario la jaladita de pelo, no es necesario mucho menos la chancleta, y no es, porque es un problema personal del adulto, ese querer, ¿no? Como salir de lo que uno está sintiendo. Entonces, ese ejercicio de autocontrol es supremamente difícil. Es supremamente difícil, más cuando los niños, como digo yo, aprietan ese botón de emergencia donde saben que uno estalló, que ellos son muy expertos, unos más que otros, en espicharlo de vez en cuando. Pero ahí es donde el buen humor entra también y puede desbaratar cualquier tipo de... Es decir, en la educación uno también tiene que aprender a no tomarse los estallidos de los hijos como personales, ¿no? Algo está sucediendo, si tú gritaste, si es chiquito, él, claro, le cuesta más trabajo controlarlo, entonces vamos a ver qué es lo que tiene. A veces te gritan por un abrazo, ¿no? A veces no le has puesto atención y tú ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que el miedo, un ambiente que produce miedo es completamente contrario a la educación. O sea, nadie aprende con miedo. Eso la neurociencia lo tiene clarísimo y pues no lo digo yo, sino entonces hay que crear un ambiente muy propicio y muy amable en el que además los niños no se sientan que uno les está enseñando. Eso es dificilísimo, pero se logra, ¿no? Sino irles metiendo, ¿no? Y que ellos también, ¿no? Dame, es más jalar que empujar, ¿no? Atraer que empujar. Muy bien. Tenemos acá el chat con preguntas, hay muchísimas preguntas, eso nos da pie pues para invitarlos a que nos escriban a través de con pregunta, a través de nuestro Facebook por el privado si quieren internamente, llamémosle pregunta al experto, que me tocó sacar el control, prendió el televisor, pregúntale al experto, sí, esto pasa. ¿Correcto? Pregúntale al experto y en donde las preguntas que nos hagan por el privado a través de nuestro Facebook se los vamos a pasar a alguno de nuestros profesores expertos para que se lo respondamos también por privado, porque hay muchísimas preguntas. Este es un tema muy, muy interesante y lo que acaba de responder Luz sobre el tema de la educación, del botoncito, de manejar esos conflictos que se pueden llegar a presentar. Es muy interesante porque me recuerda algunos de los trabajos que los estudiantes de nuestra maestría en asesoría familiar y gestión de programas para la familia han desarrollado que tiene que ver con eso, con la educación y con la prevención de los conflictos y las violencias en el hogar debido a múltiples factores. Pero bueno, si hay preguntas al respecto, nos las mandan por el interno y a los expertos los pondremos a trabajar un poquito más para que les den respuesta oportuna, que se las daremos. Quiero finalizar esta cátedra de familia, que se nos fue hoy un poquito más larga, pero el tema está súper interesante y además ustedes tienen muchísimo más que decirnos, es con algo que a mí me llama poderosamente la atención. Está claro que esto que estamos viviendo es una oportunidad, ¿correcto? No hay que verlo como lo peor que nos ha pasado, sino es una oportunidad de poder estar en familia, de acompañar el proceso educativo de nuestros hijos, no suplirlo, sino acompañarlo, ¿correcto? Con autonomía, creatividad, confianza, respeto, ¿correcto? También hemos visto que es necesario que nuestros hijos tengan en casa un espacio que les permita a ellos desarrollar sus actividades en la medida de lo posible. Es decir, ojalá pudiera tener, llamémoslo, una especie de aula en donde está sus materiales, sus libros, que puede ser cerca a donde papá o mamá trabajan, pues para estar supervisando, para estar acompañando, orientando y este tipo de cosas.
Hemos hablado también de la importancia de ir desarrollando estas competencias blandas de creatividad, autonomía, juego, uso del tiempo libre, el descanso. Y Gianpaolo lo mencionaba muy bien, que es algo que me llamó poderosamente la atención desde la primera vez que se lo escuché y ahora que volvió lo mencionó. Y es que este es un momento en el cual nos está permitiendo conocer muy bien a nuestros hijos. Porque antes la tarea era fácil, mandarlos en la ruta y que lleguen a la casa, punto. ¿Cierto? Ahora estamos con ellos, nos estamos dando cuenta de lo que son capaces y que si no quieren un día hacer una tarea porque ya son las 4 de la tarde, pues creo que no es el fin del mundo sin que eso lo exima de la responsabilidad de que en algún momento la tiene que entregar porque el profesor tiene que seguir el proceso y tiene que saber qué vacíos pueden haber para que haya un real proceso. Pero a mí lo que me preocupa es cómo no perder esto cuando regresemos al mundo de las instalaciones del colegio, es decir, esa autonomía, esa confianza, ese uso del tiempo libre, esa creatividad, ¿cómo no dejarlo perder cuando nuestros hijos vuelvan al colegio? Quiero comenzar por Gianpaolo y Luz, nos toca muy brevemente porque el tiempo ya se nos agota y el tiempo en televisión es costoso, entonces, para que nos puedan dar eso y sigo con Rosa Julia. Sí, yo creo que ese es el reto de todos, ¿no? Es el reto de mantener muy claro lo que aprendimos, cómo ha sido nuestro camino a través de la cuarentena, que son varias cuarentenas, y tener como muy involucrarnos. Yo pienso que es un momento muy especial en el que tenemos que unirnos y tenemos que hacer equipo. Hacer equipo con los niños, hacer equipo con el colegio, hacer equipo entre el papá y la mamá, entre el esposo y la esposa, etcétera. Entonces, creo que anotar muy bien y irlo repasando y tenerlo como un norte. Yo siempre pienso que una familia tiene que tener un norte en el que uno escoja un par de valores que son exactamente los que le guían a uno, por ejemplo, la no violencia, en mi casa no nos pegamos, punto, ¿no? Como hacerlo en frases cortas yo creo que puede funcionar también. Y pienso que, complemento solamente un tema, creo que hay prácticas familiares que se descubren en estos momentos, o sea, ve uno familias que están haciendo pan juntas o que están cocinando, muchos de los consejos que daba Margarita María, que estoy de acuerdo, que yo creo que deben ser perdurables, o sea, creo que son momentos especiales que estamos viviendo que pueden convertirse en algo relevante hacia el futuro. Muy bien, voy con Rosa, te voy a saltar un momentico, discúlpame, porque sí. Margarita María estaba levantando la mano y estaba que decía algo, ¿qué era? Perfecto. No, simplemente es como recoger un poco lo que estamos diciendo y es invitar a las familias a que construyan su proyecto de vida familiar, que finalmente es lo que hemos estado hablando, definir, digamos, la familia como ese sistema que tiene creencias, valores, una identidad, un estado de ánimo, un entorno, unos comportamientos pues exteriores que influyen, pues que construyamos qué queremos de nuestra familia, respondiendo a preguntas como qué clase de familia queremos ser, qué hábitos alimenticios, cómo vamos a manejar los conflictos, pero que eso lo pongamos, lo escribamos y hagamos unas alianzas en familia y cómo queremos que nos identifiquen y como una familia que nos hará únicos, que tenemos unos principios, valores, bueno, qué nos va a definir y cómo le vamos a aportar a la sociedad. Era definir eso. Muy bien, muchas gracias, Rosa Julia. Bueno, yo lo que agregaría a lo que ya han dicho es que deberíamos hacer como un balance de lo que ha pasado en esta etapa de nuestra vida en el que el centro sea el niño, y en el que podamos analizar qué ganamos con esta mayor permanencia de familia para mantenerlo. Es posible que muchas familias hayan descubierto que X o Y actividad les resulta entretenida y además formativa, entonces tratar de mantenerlo y a la vez también enriquecerse con el mayor conocimiento que ha habido de lo que pasa en los colegios y de cómo lo está viviendo el niño. Entonces yo haría un balance en términos de enriquecimiento en el que el centro sea el niño. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. De verdad, ojalá tuviéramos mucho más tiempo. Yo creo que nos va a tocar más adelante volver a hacer una cátedra de familia en donde podamos seguir abordando este tema. Esta cátedra completica, además de que queda en nuestro Facebook,
A partir de mañana la van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, Instituto de la Familia Guión Universidad de La Sabana. Seguimos trabajando todos nuestros servicios y oferta académica y de posgrados y de asesoría personal y familiar. Seguimos trabajando de manera remota, pero con el mismo profesionalismo y el mismo gran trabajo en equipo que nos ha garantizado y que nos ha caracterizado en los últimos 30 años como Instituto de la Familia. Gian Paolo, Luz, muchísimas gracias por sus aportes, muchísimos éxitos en lo que resta de cuarentena y con la finalización de la educación de sus hijos. Mil gracias. Gracias. Doctora Rosa Julia, siempre contar con ustedes es un placer, muchísimas gracias. Ahí aprovecho y le hago la cuña para que la gente conozca a través de la página web de la Universidad el Doctorado en Educación, que es un doctorado que tiene muy, muy buenas, muy buen reconocimiento e importancia, y usted está al frente de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por los compañeros con los que tuve la oportunidad de compartir. Muchas gracias. Quiero aclarar que a nuestros invitados siempre los invitamos a almorzar. Bueno, ahorita les mandaré vía WhatsApp un emoji de almuercito, pero bueno, queda pendiente, ¿vale? Margarita María, muchísimas gracias por los aportes. Desde la Dirección de Programas para la Familia del Instituto, pues se trabaja también muy fuertemente este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cátedra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias a los amigos de unisabanamedios.com por retransmitir esta cátedra de familia. A Eliana Moreno, gestora de comunicaciones del Instituto, por su apoyo en redes sociales. Y nos vemos en el mes de mayo con una nueva cátedra de familia. Adiós a todos. Adiós.